señoras y señores, les voy a cantar la cumbia de los mates que van a escuchar. Con goles y talento vamos a ganar, y toda la barranca lo va a festejar, agitando banderas a pura pasión, con una fiel hinchada que desde el tablón, siguiendo y alentando siempre y sin parar. Y vamos argentino, vamos a ganar. Sabes que te llevo muy bien adentro. Sabes la alegría que me da verte. La celeste y blanca así que se siente. Argentino de Quilmes, orgullo inmenso. Ya más de 100 años en crecimiento. En las buenas y malas, siempre y con pasión. A los mates los llevo en el corazón. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar acompañándonos, por estar presentes este día tan importante para todo lo que es Argentino de Quilmes. Recientemente, con los 120 años que estuvimos celebrando juntos hace unos días, compartiendo con toda la familia, y hoy también disfrutando de lo que es esta 21ª entrega de los mates de cristal. Estos mates de cristal que forman parte de lo que es la historia de nuestro programa, que lleva el mismo nombre, que cumplió 21 años y que lo venimos haciendo de manera ininterrumpida, acercando la información y el día a día de Argentino de Quilmes a todos los presentes. Vamos a compartir momentos muy lindos con toda la gente mate que hoy tenemos aquí, que nos acompaña, que la verdad que es más que satisfactorio poder ver todas las generaciones, poder ver a cada uno de los presentes que le dice sí siempre Argentino de Quilmes. Y con su historia, con sus años, y recordando también aquellos años cuando nos empezamos a acercar de chicos y empezamos a ir a ver los partidos y empezamos a tener esos lindos encuentros con los hinchas, con los socios también. Después nos tocó jugar a la pelota y fuimos conociendo a toda nuestra gente. Y allí conocimos a alguien muy especial, que tiene más de 30 años trabajando en el club, y sin lugar a dudas dejando el corazón en cada uno de esos días. Por eso le vamos a entregar este mate de cristal a Andrea, que va a estar con nosotros. Le damos el fuerte aplauso. A diferentes personalidades que marcaron la vida de Argentino de Quilmes, que estuvieron también acompañándonos, algunos dentro del campo de juego, otros del banco de suplentes, otros del tablón. Y ese tablón que habla, y esa tribuna también que siempre se emociona cada vez que el mate juega de local, y uno de sus sectores lleva el nombre, para nosotros uno de los hinchas más reconocidos, el querido Flaco Alcides. Por eso invitamos a su sobrino, a Luis Magariño, que está con nosotros. Bueno, no puedo hablar, ¿no? Pero siempre él, los mates, su vida, su pasión. Siempre me quería llevar a la cancha, pero ustedes saben cómo era el Flaco. Era un bohemio, aparecía a los dos, pero siempre estaba en la cancha. Les agradezco mucho a todos ustedes por haberme dado este mate y también hablamos de la historia recién con el Flaco Alcides y todo lo que representó para Argentino de Quilmes. Que muchas de las generaciones que están presentes quizás tienen mayores recuerdos de que cada una de las fotos que ven de aquellos jugadores que dejaron
la vida cada vez que defendían la camiseta. Y uno de ellos también no solo dejó la vida, sino también que tuvo una vida muy activa dentro de Argentino de Quilmes, que su familia continúa el legado, que fue uno de los máximos goleadores de nuestra historia. Recordamos a Neña López, por eso invitamos a Norberto y a Claudia, sus hijos, a recibir este... primeros pasos en el club, también nos dejaron marcado a fuego lo que fue su entrega, lo que fue las ganas y por ende el campeonato que lograron. Por eso invitamos a los campeones del 89, a 30 años de aquel logro, que se acerquen a recibir el mate de cristal. Omar Cancina. Que tenés con nosotros, y bueno, muchas gracias a la familia de Argentino. Y bueno, ahí justo un familiar nombraba a Balá, el Flaco Alcides. Me acuerdo después de los partidos que esperábamos que sean las 5 o 6 de la mañana para que Alcides nos dé los diarios, a ver lo que habría salido de Argentino de Quilmes. Y bueno, agradecerle a Juan, a todo, qué sé yo, para mí Argentino de Quilmes es mi segunda casa. Un toque de lo voy a mostrar yo también. Acá a los mates del año 1986, con 21 años, y hoy me reciben con 54 años acá y eternamente agradecido, César, me abriste las puertas nuevamente de los mates. Acá siempre los chicos nos han reconocido y bueno, nos mantienen vigente. Y bueno, encontrarme con amigos que por suerte, Pedro y su banda le dieron un nuevo título, así que lo anticipamos en la fiesta de campeones de los 30 años del 89 diciendo que bueno, ya los muchachos van a lograr un nuevo título y por suerte hoy estamos en la primera vez. Así que muchas gracias a todos. También, bueno, cuánta emoción y cuántos sentimientos, ¿no? Vemos los muchachos también con el ascenso, los campeones, hoy poder estar con los campeones y abrazarlos y tocarlos y agradecerles también, ¿no? Todo lo que hacen dentro del campo de juego y todo lo que es un club cuando se empieza a gestar, cuando empieza a echar raíces, y esas raíces son las que después empiezan a ver sus frutos y en estos momentos, en estos 120 años, lo estamos viviendo con mucha alegría y mucha felicidad. Por eso queremos invitar a todos los vitalicios que hoy están presentes a recibir también su mate en homenaje también por estos 120 años argentinos de Quilmes. Que se acerquen los vitalicios. Bueno, gracias a todos, a los viejos mates y a los nuevos. Gracias. Sí, gracias. También los medios de comunicación nos acompañan y hoy con las tendencias y con todo lo que es los adelantos que se dan están presentes con Argentino de Quilmes y con nuestro mate de cristal. Y para nosotros es muy importante también la difusión que se da en el día a día y en lo cotidiano. Por eso invitamos a Mariano Draghi de Info Quilmes también a recibir su mate. ¡Vamos, Marianito! Bueno, nada, en nombre de todos los que hacemos Info Quilmes, quiero agradecer por Manuel y a toda la gente del mate de cristal por el reconocimiento y nada, por
el buen trato que siempre tienen con todos los medios partidarios. Creo que el mate es un símbolo de unión y amistad, y de esto se trata, ¿no? Esta reunión, de estar con amigos. Así que bueno, muchas gracias, felices 21 años y feliz 120 años para todo el pueblo mate. Mencionábamos que las imágenes hablan y nos transmiten emociones y sentimientos. Y también aquellos que están detrás de esas cámaras, detrás de los lentes, son quienes se encargan también de que esa imagen llegue así a nuestros corazones. Y en estos 4 años hemos realizado muestras formidables e inolvidables, no solo acá en el museo, sino también en cada uno de los sectores culturales del distrito, llegando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso este mate para Ignacio Berrino, director del Museo Fotográfico de Quilmes. Como decía recién también Mariano, el mate es unión, es amistad, y a partir de estos pocos años de trabajo en conjunto, con la cantidad de muestras que logramos hacer con Juan Manuel, que siempre pone mucha energía, mucho empuje con el mate, con el mate, con el mate, y logramos hacer no solo muestras acá, sino, no sé si ellos saben, que el mate de cristal estuvo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital, exhibida una muestra fotográfica histórica, también impulsada por Juan Manuel. Así que, Juanma, más que habernos conocido solo por temas laborales, te siento como un amigo, así que unión de amistad, así que gracias, Juanma. Y felicitaciones. Las instituciones cumplen un rol muy importante en la sociedad. El nuestro, como club, estar abiertos a toda la comunidad a través del programa de radio, también brindar información y ser un vehículo con cada uno de los oyentes. Y por eso queremos destacar también un rol muy importante, no solo con Argentinos de Quilmes, sino con toda la comunidad quilmeña, de los bomberos de Quilmes. Gracias por invitar a la institución. Son instituciones, instituciones, siempre tenemos que tratar de nosotros mantenernos y que siga la amistad. Es lindo que una institución le entregue a otra. Así que muchas gracias en nombre de la institución de Bomberos de Quilmes. Felicitaciones por los 21 años y por los 120 años de Argentino de Quilmes, que otro día tuve la suerte de participar en la cena. Muchas gracias. Y es muy especial este momento para todos los que formamos parte del Mate de Cristal y para todos los presentes también, porque nosotros muchas veces decimos este partido es de vida o muerte, este partido nos genera tal emoción, cual emoción. Y cada vez que se acerca el mes de abril, cada vez que se acerca una fecha tan especial y tan cara a nuestros sentimientos, los tenemos presentes. Y no podíamos omitirlo, nuestro mate de cristal, a los veteranos de Guerra de Malvinas. Bueno, muchísimas gracias al club. La verdad que César, bueno, nos conocemos hace mucho, cada vez que hemos necesitado la institución o un lugar que albergue a una reunión, como hemos hecho encuentros nacionales de veteranos con más de 500, 600 veteranos en el club. Cada vez que llamamos al club siempre tuvimos esa puerta abierta y eso que siempre nos dio un lugar. El símbolo del mate, bueno, que es unión, compañerismo. El mate que usamos en Malvinas era una latita de Coca-Cola, le sacamos la tapita. Una Bic, sin la parte del bolígrafo, y como filtro usábamos las gasas, que teníamos unas gasas, un kit de gasas cada uno tenía, la mayoría de las gasas las usamos para tomar mate. Pero bueno, nada, la verdad que agradecerles muchísimo al club, y algo que
que para nosotros significa mucho y que estamos muy orgullosos de ser quilmeños, es que la remera de la Argentina de Quilmes tenga la figura de las Islas Malvinas en su camiseta en forma oficial desde hace muchos años. Y el abrazo de Tocó, hace un rato estábamos con Juanma, que me pasaba los modelitos de nuevos de la camiseta y los pasé a los grupos de, tanto de la federación como de, a nivel país. Todo el mundo enloquecido con esa camiseta, un diseño espectacular, la verdad que bueno, eso para nosotros también es un orgullo muy, pero muy grande, y gracias a Argentina en Quilmes. Cuando somos chicos siempre soñamos en que queremos ser jugadores de fútbol, queremos entrar a la cancha y defender los colores, y algunos han tenido la posibilidad, otros nos dedicamos a la locución. Pero lo importante es que siempre los pibes dejan la camiseta argentina de Quilmes en alto, y vamos a recibir a los chicos de las infantiles que se acerquen. Que vieron a los muchachos del 89 allí en su máximo esplendor, y para quienes tenemos la posibilidad de ser, además de comunicadores de nuestro programa de Mate de Cristal, también directivos, y de haber tenido en esta gestión que estamos transitando las estrellas que tenemos tatuadas en el corazón. Una fue en el 2013 y hace muy poquito también en el 2019 nos dieron otro gran logro, Argentino de Quilmes campeón de la SEA. Los campeones que se acerquen a recibir su estrella. Del año pasado, cuando entregamos por los 20 años, habían pasado pocos días de lo que había sido el partido con Justo José Urquiza, y algo que bueno, que nos quedó ahí, que no pudimos salir campeones. Y cuando vino el chino con Adrián Leguizamón, dijo lo siguiente: el próximo año vamos a salir campeones. Y acá estamos. Salimos campeones. Ahí está. Y Argentino de Quilmes es un club de fútbol. Historia criolla, la vida criolla y también otros deportes son los que siempre nos llevan en alto. Por eso en cada uno de los encuentros acompañamos también a todas las disciplinas que se practican en nuestro club, en el microestadio. Y el básquet femenino también nos lleva bien alto. Por eso invitamos a las chicas del básquet que están presentes a acercarse a recibir también su mate de cristal. Siempre fue quien marcó el camino, y en el fútbol femenino también lo venimos haciendo ya hace un tiempo importante, y Argentino de Quilmes tiene a su equipo y lo tiene compitiendo y en la máxima categoría, y está siempre dejando lo mejor representando al fútbol femenino. Invitamos a Hernán, parte del cuerpo técnico de las chicas. Gracias en nombre del cuerpo técnico, de las chicas. Vamos a seguir laburando. Gracias a César, que siempre nos apoya en todo esto, a Mimi, a toda Martina, a todos los chicos de la comisión. Y bueno, hay que seguir laburando para
para sacar el campeonato que viene, que el femenino lo va a sacar también. Muchas gracias. Y hablábamos que el 1 de diciembre estuvimos celebrando un nuevo aniversario y con lo que representa llevar adelante una institución con el esfuerzo, con las ganas, con el empuje. A los integrantes de comisión directiva que están presentes, los invitamos a acercarse para recibir su mate de cristal. Hace en su rol, cada uno bueno pone todo lo suyo, tiempo, ganas, bueno, a mí me toca poner lo mío y lo hago, trato en lo posible de hacerlo lo mejor posible, siempre ayudando a Juan Manuel, siempre pidiendo que me ayude, siempre estoy, y bueno, con el club también, César es el que más me tiene zumbando, el que más me reta, el que más me grita, pero bueno, yo sé que me quiere. Gracias, muchísimas gracias. Invitamos a entregar este mate de cristal a los compañeros de la RK, una de nuestras casas en Quilmes, igual que FM Buenos Aires y FM Cristal en Berazategui. Y este es un mate de cristal muy especial también, porque llegó en un momento en el cual estábamos necesitando de una alegría, estábamos necesitando también de que Argentino de Quilmes vuelva a sonreír y que nos devolvió esa paz de decir estamos en la Primera División B Metropolitana. Y él dijo que venía a manejar un barco y que nadie se iba a bajar. Y a partir de ese momento todos lo catalogaban que era Pedro el Grande. Y para nosotros hoy es el rey. Pedro Damián Monzón recibe este mate. Pedro. Muchas gracias a todos por haber venido de una u otra manera, seguramente para cumplir y para mostrar a Juan Manuel que estamos. Me emocionó muchísimo escucharle a los señores que fueron a la guerra de la Malvina. ¡Bravo! Porque yo tuve que ir y no fui porque comencé a jugar en la Primera División del Independiente, si no hubiese estado al lado de ustedes y me hubiese gustado también, ¿no? Porque en ese momento lo sentía. Y hoy saber y darme cuenta de que lo que ustedes defendieron está en el pecho de la camiseta argentina de Quilmes, yo creo que es una muestra más o una arenga más que me toca a mí para transmitir a los jugadores, que no solamente defienden la camiseta de Argentino de Quilmes, sino están defendiendo una historia muy importante para todos los argentinos, ¿no? Así que gracias y disculpen porque tal vez no lo pudimos ayudar nunca de la manera que se lo merece. Eso es algo especial que me sale del corazón para decírselo gracias. A ustedes. Gracias. ¿Sí? Primero me tienen que empujar para hablar y después empujarse para callarse. Yo sé que esta distinción lo tengo que agradecer mucho a los jugadores de fútbol que defienden con mucho honor la camiseta. Agradecer también a la dirigencia que confió en mí. Hace 2 años y 1 mes que estoy en Argentino de Quilmes. Llegué en un momento en donde estábamos últimos, casi como estamos ahora. Ahora con resultados muy malos, pero esforzándonos siempre para poder sacar adelante el barco de vuelta, ¿no? Luchamos,
o lucharon y perdimos una final. Llegamos a una final y perdimos una final. Confiaron en nosotros, en mí y en el cuerpo técnico, y nosotros confiamos en los jugadores. Y nos quedamos por caprichoso y por ganas de demostrarles que no estaban equivocados en elegirme a mí como entrenador y en darle la continuidad a muchos jugadores, como el Chino Correa, Legui y un par de muchachos más, que hoy están también en el plantel. Entonces fue una confianza de todos, hacia todos, y pudimos lograr el ascenso que estaban esperando hacía muchísimos años los hinchas y los dirigentes de Argentino de Quilmes. Hoy, para terminar, quiero decirles de que sigo estando contento en el club. Sé que nada es para siempre también. Estamos luchando por salir de esta situación en la cual estamos, pareciera más para pelear y no para no descender que para por el campeonato. Pero seguramente les comento eso a todos ustedes que están acá de paso también, porque son hinchas, de que fue culpa mía por haberle hecho creer a todos los jugadores que teníamos que luchar por el campeonato. Y tal vez no nos diera nada en este torneo. Seguramente en el próximo torneo, si yo continúo o no, pero los muchachos van a estar preparados para ese momento, porque creo que si siguen pensando que Argentino de Quilmes, cosa importante en su vida como futbolista y en su vida personal, seguramente van a levantar este barco. Los mismos muchachos que hoy, hasta muchos de ellos son insultados porque no se le dan los resultados, pero el fútbol es así. El otro día un grande del fútbol argentino en 4 minutos perdió una final que era imposible perderla. Pero esto es fútbol. Y nosotros hoy nos debemos al fútbol y sabemos la situación que estamos. De todas maneras estoy agradecido a los dirigentes, a los hinchas, a los jugadores por todo lo que hacen y por todo también, gran parte de esa gente, el cariño que nos dan y que me dan a mí y al cuerpo técnico desde hace 2 años y un mes que estoy en esto. Así que muchas gracias a todos. Ya les dije, péguenme para que me vayan. Y estuvimos cumpliendo 120 años hace muy poco tiempo y compartimos una fiesta maravillosa con el presidente de la AFA, que en 120 años es la primera vez que un presidente viene a nuestra casa a celebrar un aniversario y a compartir un momento con todos los socios, con todos los hinchas. Y esto no se hubiese logrado si alguien no hubiese estado desde el primer momento en AFA, buscando transformar el fútbol, buscando lograr que este deporte sea otra cosa también, y siendo pieza fundamental en algunos momentos donde había que poner el lomo, y lo puso en nombre de Argentino de Quilmes. Y eso es algo que a nosotros nos llena de satisfacción porque nuestras raíces marcan la rebeldía. Y esa rebeldía que nació allá en 1899, también la tuvimos hace unos años. Y eso fue gracias a un gesto loable que tuvo César Sosa, que es nuestro presidente de los 120 años. Que me decía mi amigo, yo sí que tengo un carácter complicado, jodido, y empiezo a llorar antes, ¿no? La verdad que es difícil. Vamos, toma fuerza. Bueno, yo lo escuchaba a los muchachos de Malvina, la verdad que para nosotros primero arrancar por ahí. Es un orgullo que esta comisión lo dejó establecido, no lo va a borrar nadie va a sacar el pecho a la Malvina, va a quedar establecido para toda la vida, porque creo que ustedes sí fueron verdaderos héroes, que muchas veces en la política lo utilizan a los excombatientes, y nosotros realmente lo sentimos. Cuando esta comisión decidió poner a Malvina en el pecho y que quede para toda la vida, Argentino Quilmes, más allá de ser el primer club criollo, lo va a llevar en el pecho para toda la vida. La verdad que para ustedes sí son héroes, ustedes se merecen un aplauso, ustedes no tienen. Todos los días van a ser los días de los excombatientes de Malvina porque lucharon por la patria, y la verdad que para ustedes sí pido un aplauso. Pero...
Flaco Alcide, decían recién, la Chela, esta comisión también, a esos tres monstruos de la historia del club. Pero nosotros tal vez tendríamos muy poco tiempo, pero ya pasamos más de 15 años en el club. Creo que estamos escribiendo una nueva página de la historia del club. Entonces, cuando a mí me hablan de genuidad, de los genuinos, acá hay muchos que son genuinos realmente, que los hijos crecieron, que los padres crecieron. Me contaba Tilio cuando se sentaba en la misma butaca y cuenta la historia. Tilio hoy nos acompaña a nosotros como comisión, también es un orgullo. Pero esta comisión, cuando hizo la tribuna, puso emblemáticamente a la Chela, a Flaco Alcide, y Verdaguer hoy en vida ve su nombre en la tribuna. Eso fue hermoso, la Chela también lo pudo ver. El Flaco Alcide desde el cielo lo acompañó y también fue muy lindo para nosotros poder poner esos tres nombres y homenajearlo en la historia de cada uno de los hinchas del club, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la verdad que hoy es un día de fiesta del aniversario de 21 años de Juan Manuel, el padre, la familia, Susana. Sé que hacen un trabajo espectacular por los miércoles, los domingos, transmitir un programa de ascenso muy difícil y ellos lo hacen hace 21 años. No es poco, es un montón. La verdad que felicitarlo en nombre de la comisión directiva, a la cual me toca presidir. Y para nosotros también, Juan, es un orgullo que este programa y esta casa, felicitar que siempre le brinda este lugar, este espacio. Hace años que se viene celebrando el mate de cristal en esta casa, que la verdad que es el director, dirigente, presidente, agradecerle también el espacio que le brindan a Juan Manuel, porque es un pibe sano. Miro acá y hay de toda la época. Acá no hay de los últimos 15 años. Acá están de Flaco Alcide, de Chela, Verdaguer, los campeones grositas, también los muchachos. La verdad que es muy lindo que lo acompañen a Juan Manuel porque es un tipo sano que hace un programa para comunicar al socio, al hincha, a los hinchas de Argentina de Quilmes, sin ningún interés político. Después se metió con nosotros en la comisión y siempre digo que es el que nos levantó la mano en contra y nos vino a saludar y felicitarnos y desearnos lo mejor. Se sumó a trabajar desde ese día, Juan Manuel siempre sigue trabajando. Ha pasado con distintos intendentes, siempre fue el ceremonial, trabajó en los distintos municipios, con distintos intendentes, y eso habla bien de la persona que sigue trabajando en el mismo lugar. La verdad que, Juan, felicitarte por el programa, más que nada por la persona, tu viejo, que es un fenómeno, Susana, que siempre te acompaña. La verdad que hay un montón de cosas para contar, cosas lindas, y yo creo que el club está en un crecimiento enorme. Después de 15 años volvimos a estar en la B Metropolitana, Gisela con Vázquez, no vino Gaby seguramente por el tiempo técnico de dar clase, el fútbol femenino, que creció un montón también, el tema de tenis. Y yo creo, como decían, gracias, me decía hoy Omar, que hace un ratito y un novedoso, hoy le abrí la puerta. No, Omar, Crosita, cada uno de ustedes tiene la puerta abierta por el club de los socios de ustedes, el club no es nosotros. Hoy nos toca estar circunstancialmente, el año que viene tendremos elecciones, si seguimos haciendo bien las cosas nos acompañarán, y si no vendrá otra gente que quiera el club y seguirá trabajando de la misma forma. Nosotros nos toca pasar por el club, no somos dueños del club, nosotros nos debemos al socio, el club es del socio, de los socios, y hoy con Omar nos pusimos de acuerdo y es muy lindo que Omar se sume y va a empezar a trabajar con el plantel nuestro profesional. Tenemos un nombre FIFA, desperdiciado, con mucha historia del club, me contó la historia de Omar y nos pusimos de acuerdo en un café, que a partir del viernes se sume y que sea el que representa a todos los jugadores argentinos de Quilmes y pueda abrir una vidriera para una futura venta. Así que lo sumamos Omar, y así como sumamos Omar podemos sumar al que ustedes quieran. El que quieren, el club está abierto para todos. Es mentira que el club está cerrado, es mentira que el club no tiene actividades, es mentira que el club no está en crecimiento, está abandonado. Nosotros estamos próximos a inaugurar un restaurante nuevo, a full, todo terrible, a próximo a inaugurar la pileta. Los bomberos siempre a disposición, la verdad agradecerle también a los bomberos que la verdad que siempre están a disposición. Las entidades, nosotros más allá de cumplir un rol con los socios, cumplimos un rol social. Nuestro club está abierto a la comunidad de Quilmes. Y no miramos ideología política, por ahí que preside tiene que trabajar o mediar con el intendente de turno, que realmente nosotros no tenemos apoyo nacional, ni provincial, ni municipal. Pero el club sigue existiendo, sigue creciendo con el aporte del socio, con el trabajo, el sacrificio de muchos de los padres, infantiles, juveniles, las actividades que tenemos. Así que agradecerles a todos, pero hoy más que nada, saludar a Juan Manuel por este nuevo aniversario. Yo vuelvo a repetir, ver las caras de mucha gente que por ahí algunos no los conozco, me encantaría poder conocerlos, me encantaría que ustedes me conozcan y conozcan esta comisión. Y vuelvo a repetir, el club es de los socios, está abierta la puerta para todos ustedes. Felicitar a Juan por estos 21 años, que siga trabajando por la familia. Y bueno, más que nada, que vuelvo a decirte, felicidades por este nuevo aniversario. Esta camiseta
muchas veces hablan de réplica. Nosotros no quisimos hacer una réplica, quisimos hacer una camiseta que en 50 años, digan, en los 120 años del club, esta comisión hizo esta camiseta. Y no replicar algo que se hizo antiguamente, porque este es un modelo lindo, hermoso, a la cual se la vamos a entregar a Juan Manuel. Trabajar en nombre de toda la comisión directiva, le hacemos entrega de esta camiseta. Levantala, juega, mostrala. Gracias. Es hincha, mate. Y quiero invitar a que se acerque a mi viejo Hugo, a mi señora Susana, a mi mamá Isabel, a Guido, a Gustavo, que está en la cámara. Porque, como recién decían en su gran mayoría, que Argentino de Quilmes genera esto. Estamos compartiendo este momento con muchos hinchas de Quilmes también acá, y eso nos llena de felicidad también, que podamos estar todos juntos disfrutando de esto lindo, de mate cocido, de cerveceros, de albos y albicelestes. Y nuestro programa, como decíamos hace un ratito, es un vehículo, y es un vehículo que transmite todo lo que pasa en el club, todo lo que se va generando. Y en algún momento, cuando empezamos a utilizar un eslogan que somos mucho más que un programa de radio, era que ya estábamos viendo que teníamos que ser mucho más que un programa de radio. Y a raíz de eso, este año conformamos, con gran parte de los que estamos presentes, lo que es una asociación civil, que es el Mate de Cristal. Y esta asociación civil se encarga de generar, a través de nuestro programa, ese nexo con instituciones para contribuir, para ayudar, para dar una mano a aquellos que no lo están pasando bien. Entonces, por eso los quería presentar también, que somos todos parte de la misma familia, somos más que un programa de radio, somos el Mate de Cristal, que como lo decimos siempre, Argentino de Quilmes, el Mate de Cristal, los hinchas, los socios, la radio, los jugadores, la pasión, somos parte de la misma historia. Muchas gracias por estar presente. Vamos a disfrutar unos bizcochitos de grasa y unos mate cocidos también para compartir este día bien más. Gracias.